terminando de bajar. Ah, cuando llegamos estaba terminando de bajar. Estaba terminando de bajar. Tenía, le quedaba una hora y media de bajando todavía. Sí. Ah, mira. Bueno, se puede acceder si no está crecido. Pero después, cuando en realidad cuando para la marea, cuando para de bajar, se queda quieto, es un momento que el pescado también se aletarga. Y después a la media hora, 40 minutos, vuelve a activarse. Es lo que está sucediendo ahora, que hace media hora fue la máxima bajando, 20 minutos, por horario. Sí. Lo que pasa es que bueno, nosotros estamos viendo también la cuestión climática, cuando se marca que viene el viento, pero la bucha. Pero en este momento viste que dejaron de picar, dejaron de alimentarse. Hoy, Miguel, ¿esto es una jornada normal? No, es una linda jornada. Una linda jornada. Sí, solemos pescar menos. Ah, mira. Menos. ¿Sí? Es como te decía hace un ratito, sí. Cuando vos llegás y el pescado está muy activo, te marca que va a ser una buena jornada. Cuando el pescado está inactivo, te marca que va a ser duro la pesca. Ah. Es como que hay un patrón, sigue un patrón del pescado, cualquiera sea la especie, en su forma de alimentarse. Uh-huh. Cuando hay mucha pescadilla, vos tirás acá y sacás pescadilla, no sacás corvina. Entonces vos sabés que vas a sacar pescadilla hoy. Te vas a correr por la marea y vas a sacar pescadilla. Pero, o sea, viste, hoy picó de entrada. Sí. Bueno, síntoma que si no fuera por el viento que viene, seguramente hubiera sido una muy linda jornada de pesca. Pregunta técnica, ¿con qué línea se pesca acá? ¿Con qué línea usamos? Yo uso una madre del 80, sí. Con la brazolada del 70-80, a vos te puse el 80 directamente. Sí, por bruto. Sí. Y no, pues la única que tengo, un anzuelo no muy grande, ajá. Viste que yo no los conozco por número, pero bueno, la verdad, pero no muy grande. Y un langostino mediano, no muy grande, con la muerte del anzuelo bien libre. Sin sanguchito. Y en la brazolada larga, ajá. 70 centímetros. Sí, pero sin sanguchito. Sin sanguchito. Mirá. No, sanguchito. ¿Por qué no funciona el sanguchito? Porque es mucha carnada. Ah, mirá. Y la corvina, si no la clavas bien, se te va a quemar. Claro. No es que no vaya a picar, te va a resultar difícil clavarlo. Exacto, por eso. Claro. Ah, bien ahí. Yo soy de la carnada generosa. Sí. Pero cuando vos sabés que tenés un pescado esquivo como el que está acá, que va a correr mucho, va a disparar, necesitas que esté bien clavado. Está apenas clavado con la punta del suelo, por lo demás todo un matete de carnada se te va a escapar. Te hago una punta tipo chivo. ¿Vos, cuál es tu servicio? ¿Traes gente hasta acá? Yo traigo gente hasta el faro, sí. o más hacia el norte, y traigo hasta 4 personas. Mirá. ¿Y en qué tiempo lo haces? ¿De qué mes a qué mes? ¿O es todo el año? Bueno, este año no, por la pandemia. Por la pandemia, pero sí, todo el año. ¿Todo el año trabajas así? ¿Sí? Ah, mira uno. Sí, porque acá afuera tenés pesca pescadilla también. Y la gente viene. Y la gente viene. La gente sabe que hay pescado. Sí, sí. Con condición climática acorde. Tal cual. ¿No? Sí, los días de semana, cualquier día. Cualquier día yo vivo de eso. Está bien. O sea que viene, aparece cualquiera, te llama. Sí, claro. Más vale. Se organiza. Más vale, más vale. Hasta 4 personas. Hasta 4 personas. Depende de la condición climática y el grupo que traigas, sí. Generalmente también organizamos algo para comer, por ahí a algunos les gusta, si por ejemplo viene un matrimonio, también viene mi señora y trae el liquito, cocinamos algo. Depende de la jornada. Sí. En esa bestia que tenés ahí. Sí, la Cherolé, ese 10. Es nuevita esa. Sí, tiene 2 meses. Había olor a nueva. A pescado y a nueva. A pescado y a nueva, tal cual. Bueno, dale, vamos, Zapa, vamos a ir pescando. O la clavé. Charlando. Bueno, Zapa, esta es la cuarta o quinta corvina que saco. La verdad que no me esperaba para nada terminar la semana de pesca así, con una tremenda pesca de corvinas.
me lo tengo merecido. No, pero la verdad, gracias a Miguel que me invitó. Estoy súper fascinado, no pensé que podía haber tanta diferencia entre pescar también, que fue una semana bastante complicada en lo climático, fue tremendo, pero esto no me lo esperaba para nada, la verdad, y cambió todo. Valió la pena esperar una semana más. Yo me iba a volver a Bahía Blanca hace unos días y preferí quedarme hasta que pase el feriado, y hoy había concurso y qué sé yo, y bueno, casualmente nos cruzamos con Miguel, me invitó a venir, y la verdad, ¿qué más puedo decir? O sea, ¿qué más puedo decir? La mejor pesca que tuve en muchísimo tiempo. Así que bueno, vamos a hacer unos tiros más. El clima nos está corriendo. ¿Ahora qué es esto? Las ves ahí y esas son las de los chicos. El clima, como te decía, nos está corriendo. Creo que vamos a estar un ratito más. Acabo de hacer un tiro dejando la caña porque la verdad que me está picando. No sé si es que la pegué, pero yo estoy el último de la izquierda. Y acá a ellos se les cortó y yo tuve dos piques más. Pero la verdad que bueno, sí. Súper feliz, por no decir, súper feliz. Así que bueno, Zapa, vamos a ver qué hacemos. No sé cuándo, Miguel nos dirá cuándo cortamos, cuándo juntamos y levantamos, pero una jornada tremenda, tremenda jornada de pesca en San Blas. ¡Qué pesca, hermano! Ahí viene el otro, mira. ¿Viene, viene? Cámara para aquel que soy todo matado, llego a mi casa. Y ya estamos en el fin de la jornada. Mi último pescado, por lo menos, los muchachos están sacando el último también. Ajá. Ya hace mucho frío, sí. Ya pescamos bastante, así que bueno. Que pudimos hacer lindas imágenes, ¿no? Sí. Pero yo, gracias a Dios.
Más de lo que esperabas, ¿no? No, sí, mucho más, mucho más. Optimismo, la mitad de la pesca ya era óptima. Era, ¿ah, sí? Sí, claro, para el día de hoy. Para el día. Nada. Sí. Bueno, por ahí. ¿Cómo andás, Zapa? Me vine para arriba. En 20 minutos nos estamos yendo. Me avisó Miguel por el tema del viento y se está sucediendo la plea. Se cortó el pique, así que no tiene mucho más sentido que nos quedemos. Así que yo me vine a juntar y a hacer esto para acomodar las piezas. Esta es la que pescamos con Miguel. Esta es la que pescaron los muchachos. La verdad que fue una jornada súper entretenida. Anduvimos todos muy parejos. Como pudiste ver al principio del video, apenas tiró. A los 2 minutos tenía pique. Yo cuando saqué con mi equipo Tanza 26, no resulta lo que yo tenía acá. Por eso está muy bueno venir con alguien que sabe, porque te da los elementos indicados y te dice hacia dónde tirar y cómo tirar. Hay mucha técnica en este video, así que escucharlo todo, escuchar a Miguel cuando habla y te explica qué líneas usar. Porque la verdad es que hizo toda la diferencia. Yo con lo que tenía no pesqué nada, Miguel me dio el equipo de él, me dio esta longitud con la brazolada como corresponde, el anzuelo que corresponde, y la verdad que me la pasé pescando. Hacía muchísimo tiempo que no tenía una pesca así. Así que si te interesa hablar con él, te voy a dejar en la descripción su Facebook, su teléfono, y te voy a dejar acá, él tiene un video de YouTube, tiene un canal de YouTube, y te voy a dejar acá un video donde la madre saca una corvina que ni vos ni yo la pudimos pescar. Así que anda al canal y mirá, y dale like. Así que bueno, Zapa, nos estamos despidiendo, ahí viene Miguel a ver qué dice, y yo no tengo otra cosa que decir. Gracias, Gaucho, porque la verdad que la pasé genial, y despedí San Blas de otra manera como nunca pensé que iba a poder. Y pescador, ¿quieres salir la foto? ¿Y esta la sacaste vos, los chicos, todos? Una saqué yo y la otra sacaron los chicos. Ah, vamos a ver. Escuchame, estas son las que sacamos nosotros y estas son las de los muchachos. Ah. A ver, pescador. A ver esa piecita. ¡Oh! ¿Viste? La floja. Linda, che. ¿Y Lucho? ¿Terminamos la jornada? ¿La última? Hermosa. ¿Qué te parece la jornada? ¿Pensabas pescar tanto? No, no. ¿En serio? Ah, mirá. Sí. Íbamos a venir un rato nomás. Totalmente. Vos ya te sacaste. No, no, no. No, después.